Se dijo que esto pasaría y ahora ya sucedió. Tras 8 años al aire, el programa Suelta la Sopa se termina. A través de distintas redes sociales, el show vespertino de espectáculos dio a conocer momentos sumamente especiales. De esta que fue la última emisión del programa, la cual fue la 2117. Jorge Bernal, al igual que sus compañeros, sí se notaba muy triste en este último programa. Y es que tan solo al inicio del show, él mencionó: "Señores, bienvenidos a Suelta la Sopa. Estamos a solo horas de terminar con este año 2021. Y con él, también cerramos lo que muchos llaman por ahí un ciclo. Un ciclo que comenzamos acá en esta casa hace 8 años. En este mismo mensaje, el conductor Jorge Bernal le pidió a los televidentes y seguidores que lo acompañaran en ese recorrido. Ellos hicieron un recuento de lo que fueron: entrevistas y noticias exclusivas. Después de esto se presentó a los conductores de Suelta la Sopa: Carla Gómez, Lucho Borrego, Aileen Mujica y Juan Manuel Cortés. Juan Manuel le agradeció profundamente a todo el equipo que estuvo durante estos 8 años tratando de obtener las mejores noticias. Al respecto, él mencionó: "Yo creo que lo primero que hay que decir es que tuvimos inspiración divina de elegir al mejor equipo, los mejores reporteros, los mejores paparazzi. Y cuando estábamos creando el concepto de este show hace 10 años, decíamos que queríamos ir a los eventos más importantes, donde estaban todos los medios". El hasta ahora director de contenido de Suelta la Sopa aseguró que en el programa no solamente querían tener el chisme, sino que querían hacer una investigación completa, que aunque los artistas no quisieran hablar al respecto, ellos encontrarían la información de alguna forma u otra. Una de las últimas en integrarse al programa, Aileen Mujica, recordó que a ella le tocó despedir al gran maestro Armando Manzanero, a Carmen Salinas y a don Vicente Fernández. Por su parte, Lucho Borrego comentó: "Lo que les tengo que decir es que sí, indudablemente para Suelta la Sopa, uno de los grandes sellos de identidad de este programa han sido estos paparazzis. Yo creo que todos nosotros lo hemos sido. Y digamos que eso ha sido un complemento esencial para entender y saber que todas estas personas que son reporteros gráficos los captan a los famosos en sus facetas más humanas". Para este momento, Jorge Bernal quiso compartir un muy emotivo mensaje, diciendo al último un refrán acerca de lo que significa ver el pasado. Con sus propias palabras, Jorge Bernal mencionó: "Señores, hoy es el programa 2117, si no me equivoco. Ha sido una trayectoria bastante larga. Han sido momentos inolvidables para muchos acá, y momentos también agridulces, pero lo cierto es que lo hemos hecho juntitos acá. Quiero leerles un pequeño refrán que dice: mirar al pasado por un momento sirve para reflejar la vista, para recomponerla y hacerla más apta para mirar hacia adelante". De repente, aunque ninguno de nosotros lo esperábamos, en el programa mencionaron a Carolina Sandoval. Ella permaneció en el programa hasta julio del 2020, cuando de un momento a otro fue despedida. Al momento en el que se dio a conocer la noticia de la salida del programa, en redes sociales se hizo tendencia el nombre Suelta la Sopa. Muchos opinaron que era muy triste que este programa hubiese llegado a su fin. Sin embargo, otros aseguraron que ya era hora, que sin Carolina Sandoval, por ejemplo, este programa ya no servía. Sin embargo, ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo inicio de este 2022. Nos vemos muy pronto. Bye.